Hola, buenas noches, ¿cómo están? Good night, good evening, good morning. Hello. Good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? The starting of the week. ¿Cómo estuvo el comienzo de la semana? Very cansada. Very tired. Very tired. Yes, ay, I bet. An eternal Monday. Un lunes eterno. Yes. Yes, okay. What about the other ones? How was your... Good evening. Good evening. How was your Monday? ¿Cómo estuvo su lunes? I'm very tired. You're very tired as well. If I would able yes. to see you, I would need a massage. Si nos viéramos, hiciéramos masaje todos acá. Un reto. Qué rico. Oh, yes. Just to forget stress, right? Para olvidarnos del estrés. But that's good. Yes. Really awesome that you are here. Y está muy bien que estén acá. I'm glad to see you once again and that you are okay after the weekend. Me alegra verlos el día de hoy que está muy bien después de este fin de semana, right? I hope you rest. Espero que hayan descansado. I didn't want to send you anything because we were on weekend. No quería mandarles nada porque estábamos en el fin de semana, right? And I wanted you to say, oh, once again. More homework, para que no dijeran, ¿verdad? Más tarea, ¿verdad? Para revisar, ¿no? Así que por este weekend descansamos, pero esto sí les prometo que les voy a mandar en que sea un listening, ¿ok? Para que puedan seguir practicando. ¿Les parece? Ok, thank you. You're welcome, you're more than welcome. You're more than welcome. So let's get started. What about your questions about your virtual platform? About any content in the virtual platform, grammar, pronunciation, preguntas de su plataforma virtual, de gramática, de pronunciación. I don't know if you have questions. Teacher, I have a question. No sé cómo decirlo en inglés. Por la plataforma solo me faltan dos. No he trabajado hoy, pero solo me faltan dos. ¿Cómo se dice? Dos secciones. Partes. Dos secciones, sí, exacto. Dos secciones. Ajá. Para terminar, después de eso, ¿nosotros le damos continuar o tenemos que esperar a que termine la semana? No, ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran y pueden terminarlo incluso antes de que terminen las conferencias, ¿verdad? Las conferencias siempre se planean, su módulo está planificado para un mes. So, en este caso tenemos, cada semana tenemos 4 conferencias. Entonces, en este caso no importa. Si usted termina, por ejemplo, el día de mañana, por decirlo así, usted puede seguir, darle continuar y le va a dar su nota, ¿verdad? Si en este caso obtuvo 8.9, por decirlo así, con 8.9 le va a quedar porque no va a poder regresar, ¿verdad? Si usted quiere mejorar la nota, tendría que volver a regresar a las secciones, volverlas a hacer y ahí le va a mejorar su nota. Y de igual manera le generaría su certificado si usted le da en continuar. Pero ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Sí. Ok, gracias, teacher. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? Porque se supone, ¿verdad, teacher, que se va viendo ahora en la fecha de final? Está para sí, el dígame. 19, creo, para el 19 de diciembre, parece que está al final de este. Sí. Pero en el curso anterior, disculpe que la interrumpa. Dígame. La fecha y nos adelantaron una semana antes de terminar, así hicimos el módulo anterior, porque terminaba, parece que el 13, lo terminamos el 6, porque nos dieron hasta el 6 para completar ya toda la plataforma, ya con todo, de ahí nos quedamos como con un repaso, porque fue cuando nos estuvieron mandando ya para las fichas para el formulario para el nuevo módulo, que es este. O sea, que nos adelantaron una semana antes. ¿Irá a pasar lo mismo esta vez?
No sé realmente porque no me han informado en qué momento en este caso vamos a terminar. Si hay algún adelanto en esta semana, porque esta sería la segunda semana, ¿verdad? La tercera semana la vamos a tener en este caso junto con el con noviembre 30, ¿verdad? Que sería ya para finalizar noviembre y la vamos a terminar la tercera semana en diciembre 3. ¿Verdad? Sería en diciembre 3. Si contamos solamente las 4 semanas que son, nosotros realmente estaríamos terminando el 10 de diciembre. ¿Verdad? Ese día estaríamos terminando. Creo, y voy a preguntar mañana con la coordinadora, que la fecha del 19 de diciembre que usted me menciona es un sábado. Por lo tanto, nosotros el sábado no nos vemos, ¿verdad? El sábado no nos vemos. Entonces, si sería el sábado, me imagino que el sábado 19 a medianoche es el momento en que la plataforma cierra ya para que usted pueda pedir el certificado y que para que pueda terminar de trabajar y agarrar su nota. Porque realmente, si contamos las 3 semanas, esta es la segunda. La otra semana, 3 de diciembre, tendríamos tercera, 10 de diciembre, cuarta. Entonces, ahí terminaría el mes. Y si le dan una semana más de gracia para terminar su plataforma y pedirlo, pues ya ahí sería algo diferente. Porque la semana que entra después del 17, tenemos lunes 21. Y ya para el jueves, tenemos jueves 24. Entonces, ya estamos prácticamente en vacaciones de fin de año, ¿verdad? Ya sí sería, pero lo voy a consultar y déjeme, lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar porque no vaya a ser que sí, se me olvide. Yo estoy viendo ahora y creo que es 19 de diciembre, que era ya el final. Okay. Ya no sé si estoy segura, pero sí, que es en esta semana. Porque sí, en el módulo anterior sí nos adelantaron una semana antes para poder completar. Vamos a preguntar, mañana le voy a preguntar a la coordinadora para que me pueda dar ahí una respuesta y yo se las hago llegar nomás la tenga. Muy bien, ya lo apunté. No sé si hay otra consulta. ¿No? ¿No? ¿De parte de nadie más? ¿De parte de nadie más? ¿Consultas? No, teacher. No. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, comencemos. Este día vamos a estudiar la lección número 3. Do you know what is the lesson number 3? ¿Saben cuál es la lección número 3? ¿Alguien sabe cómo se llama? Yo, no es job and activity. It's jobs and activities and the name of the lesson is what do you do? Let me share my screen. Eso es que sería actividades y trabajos y el nombre de la lección es what do you do? ¿Pueden ver mi pantalla? Me avisan, por favor. Yes. 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 Good. That's good. Yes, teacher. Good. So we have lesson number 3 and we have the question, what do you do? And I have a secondary question, what do you do for a living? Tengo lo que sería la pregunta, ¿qué es lo que haces o a qué te dedicas? Y también tengo la segunda pregunta que es, what do you do for living? ¿Qué haces para vivir? Entonces, en la primera pregunta, veamos, what do you do for living? What do you do? I can say, I am a teacher. Yo puedo decir that yo soy una profesora. For example, Miss Reina, what do you do? I am a teacher. I am a teacher too. Yes. That's good. What do you teach? ¿Qué enseña? Bueno, informática, pero también ejerzo las funciones de directora en la institución, entonces
ya no estoy dando clases, pero sí en los procesos de finalizar el año. Yes, about two, mm-hmm. right? So you are the principal. That's really good. Uh-huh. Wow, we got the principal here. Bueno, me los pone quieto a todos, oiga. I'm just kidding. Okay, so Reinita, she's a teacher, a computer teacher, right? So we have a computer teacher. And you know, too tiny. Let me move to Word. Let me know if you can see my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes. The Word document, yes. Right? Okay, let's see. So let's see, what do you do, right? ¿Qué es lo que haces? What do you do? I am a teacher. Oh, you can say I am a computer teacher, like Reinita, right? I am a computer teacher. Who else would like to share? Nelson, what do you do? I am... En ventas, no sé cómo se dice. Oh, you are a salesman. Okay. Salesman. I am a salesman. Okay. Good. Teacher, pero no vemos lo que escribe. Oh, really? No se mira. Solo lo que dice lección 3 veo yo. No sé. Lección 3. No me ven el screen de. Vamos a ver. No vamos a ver. Let me check. New shirt. Let's see. Now, better? Yes. Yes, there we go. Thank you. So we have, what do you do? For example, I am a teacher. I am a computer teacher. Salesman. I am a salesman, right? Salesman. Nelson, he is a salesman. Okay, who else would like to share? ¿Qué más le gustaría compartir? Marixa, what do you do? Wife, ama de casa. Oh, you no are se pronuncia. A housewife. I am a housewife. Say it, Marisa. I am a housewife. Mm-hmm. I am a housewife. Mm-hmm. I am a housewife. Yo soy una ama de casas, right? That would be the housewife. Let's see. Let's check the other question. What do you do? For living. Okay. A good example, it will be about Reinita. She said that she is a computer teacher. Okay. But I am the principal of the school now. Muy bien. La segunda pregunta es, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? This is, has to do with something that you do to live, but not exactly that has to do with your profession. Eso es lo que usted hace para vivir, pero no tiene nada que ver probablemente con su profesión. Por ejemplo, Reinita me contó que ella es una profesora de informática o de computación, pero ahora es la directora de la escuela. Entonces, su profesión es ser maestra de computación, pero como ahora tiene lo que es, en este caso, la directora de la escuela, que hace para vivir es ella, que mantiene toda la escuela en regla y en orden.
Entonces prácticamente solamente es el principal, no ejerce lo que está haciendo. So that it will be that question about it. Entonces de eso va a ser esta pregunta, ¿verdad? What do you do for living? Lo que haces para vivir, que probablemente no tenga mucha relación con lo que sería tu profesión, ¿verdad? Así sería, what do you do for living? Questions so far, preguntas hasta acá. No questions. No questions here? Both of the questions? Okay. Yeah. Probably this question you don't have it in your virtual platform. Probablemente la pregunta 2 no la tengan en su plataforma virtual, pero es solamente algo extra, ¿verdad? Porque la pueden escuchar en algún momento y así ustedes ya saben a qué se refiere. Okay, let's go to the presentation. Please let me know if you can see the presentation. Vamos a la presentación, por favor, déjenme saber si pueden ver la presentación o siguen viendo el documento de Word. El documento, sí, ¿verdad? Siempre el documento. Ok, veamos ahora. ¿Ahora sí la presentación? Yes. Yes, good job. So, there we go. Vocabulary or jobs vocabulary. In your virtual platform, you have a list, right, of vocabulary about jobs in professions. Here I have some of them, not all of them, but some of the most common, or at least some that might be interesting. Tengo algunos, no todos, y algunos que pueden ser un poco interesantes para que ustedes los conozcan, ¿verdad? Y I will repeat it for you, so you can listen the pronunciation. You can repeat it. You don't have to activate your mic. Se los voy a repetir para que puedan escuchar la pronunciación. Puede repetir. Si usted no quiere, no tiene que encender su micrófono. Veamos. The first one, pretty simple. Teacher, right? Teacher. Teacher. Then we got police officer. Police officer. Then we got firefighter. Then we got veterinarian. Yes. Then we got dentist. Then we had bus driver. Mail carrier. Then we have chef. Then we have mechanic. Then we got doctor. Yep. Then we had photographer. Okay. Then we got pilot. Then we have soldier. Trash garbage collector. Yes. Then we got librarian. Then we have crossing guard. Yes. Then we got artist. Then we have detective.
Detective. Yes. So there we go. Questions about the pronunciation or curiosities that you might have about this vocabulary. Preguntas de la pronunciación o cualquier curiosidad que tengan acerca del vocabulario. O del vocabulario en sí, ¿verdad? En Ares, la T como que se convierte en R. Sí, un poco. Ahí se pierde porque la AR de la AR, la primera es un poquito más fuerte, entonces es arist. Arist. Entonces se pierde un poco, arist. Sí. La T de en medio, ¿verdad? La T de en medio es la que se pierde. En el caso de. Vamos a bajar eso un poquito. En el caso de. Artist, ¿verdad? De arist. La A y la R tienen una fuerza de voz bastante grande. Arist. Arist. Entonces, esta T de en medio se pierde un poco y casi solo suena la última. Se pierde un poquito. ¿Cuál otra? ¿Alguna más? If you have any difficulty to say in veterinarian, tiene alguna dificultad en decir veterinario, puede abreviarlo y decir vet. Vet. No sé si ve la palabra vet. 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 Si police officer igual lo siente bastante largo, puede decir cop. 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 También se refiere a los policías. Déjeme ver. Aparte del mail carrier, también tenemos el postman. 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 Que es también como el mail carrier, ¿verdad? Que es también como el mail carrier o el cartero. Aparte vemos otro más. El chef, soldier, crossing guard. También puede encontrar, dígame. Y el recolector de basura, para abreviarlo. You can say it's only the collector. Pero si no, solamente diga. Trash collector. Trash collector. Para que lo pueda tener una abreviación un poco diferente. Así sería el mail, postman, bodyguard también puede estar. Bodyguard es el guardaespaldas, ¿verdad? El bodyguard y guard. Guard. También puede ser como las seguridades que hay en los establecimientos. Cuando uno va, hay un seguridad, ¿verdad? De una empresa, third party company, una empresa terciaria. Eso puede ser un guard. Un guard. Guard. Yes, guard. Guard. Un guardia, ¿verdad? Solamente es un guardia, nada más. Solamente es un guardia. En el firefighter es una palabra bastante grande, fire, tenemos la palabra fuego, fire, y fighter, que es peleador, firefighter. Entonces puede decir el fireman, si le cuesta un poco la palabra porque es un poco amplia, puede decir fireman y es lo mismo, ¿verdad? Fireman, sí, es lo mismo que el firefighter. Entonces serían unas... que son un poquito más largas, abreviadas, ¿verdad? Que pueden utilizar y algunas nuevas también que pueden, ¿verdad? So that it will be with the vocabulary. Fireman, recordémosle que sería igual a el Mr. Firefighter, que sería igual a firefighter. Cop, dijimos que era igual a police officer. Police officer.
Oficial de policía. Veterinary, you know that is veterinarian. Veterinarian. And then we have the postman. Que sería el mail carrier. Correct. Mail carrier. También ahí para que ustedes ya tengan una mejor perspectiva en ello, ¿verdad? Para que los puedan conocer y conozcan alguna de las abreviaciones que están. ¿Okay? Yes. Police officer. Police officer. I'll bet. Yeah, we already know that he's veterinarian. Postman, mail carrier, bodyguard, que dijimos que era un guardaespaldas, por si ustedes tenían alguna duda. Guard, que es como un guardia, guardia de seguridad. El trash collector, que sería la persona que hace la recolección de la basura. Fireman, que sería igual al firefighter, que sería nuestro bombero, ¿verdad? Un bombero. Cook, yes. Por chef también, ¿verdad, teacher? Mándeme. Cook, creo que es también el chef. Chef. Ajá, sí, chef es como más profesional, ¿verdad? Pero también puede utilizar cooker. Cooker. Ajá, cooker. Sería más como cocinero, ¿verdad? Cocinero, ahí sería una persona cocinera. El cooker. Sí. Ya poco a poco van a ir viendo porque esta palabra se forma de cook, del verbo cocinar, y el ER, que ya le diría persona, cooker, el cocinero. Igual que teacher, ¿verdad? Tenemos el verbo teach y le agregamos ER, teacher. Entonces ahí estamos. ¿Otra más? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta este momento? Teacher, ¿cuál sería la traducción de crossing guard? The crossing guard. Ese sería el guardia del cruce. Lo haríamos literal, ¿verdad? En este caso sería la persona como los acá. Ajá, exacto, los gestores de tránsito. Un gestor de tránsito sería acá nuestro equivalente. Allá en las escuelas, en los lugares donde hay escuelas cercanas, tenemos un crossing guard para los niños, porque hay niños jóvenes que van caminando a sus casas porque la casa les queda cerca, no hacen uso del transporte. Entonces, hay calles y el crossing guard se encarga de que todos los autos paren mientras los niños van cruzando, para que puedan cruzar de manera libre, sin ningún problema, en este caso cuando ya salen de las escuelas. Para eso más que todo es el crossing guard, y aquí pues tenemos los gestores de BMT que nos ayudan un poco a minimizar el tráfico, ¿verdad? De alguna manera. Que se sería supone. Prácticamente lo mismo. Bueno, sí. Se supone. Que sí. Van a hacer más tráfico todavía. Ay, los chorros a la una de la tarde. Ay. Oh, yeah, I know. I live in Lourdes, so I know how it feels. Yo vivo en Lourdes, so sé lo que se siente. I am Soyapango, Boulevard Los Héroes. Oh, no, hey, no. No, so I know. Sí, es terrible. El tráfico es una cosa fenomenal. You know that in Japan, they spend 3 days in a traffic jam. En Japón, una vez que pues la gente dejó sus carros, se regresaron para sus casas, se fueron caminando algunos para su trabajo si estaba cerca, 3 días de un tráfico. 3 días atorados en un tráfico. La gente en Japón, ellos así como que, ok, 3 días. Hacen todo grande y hasta el tráfico es grande. Hasta el tráfico es grande. Yes. Yeah, so different problems, right? They need crossing guards. Necesitan unos gestores por allá. Okay, so let's continue. What else? Questions about this? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿Algo más? No? No question. Okay, let's go to the next part. Yes, Nelson? No? Okay. Yes, no, sí, yes, yes. Sí, dígame, pregunta. ¿Tiene pregunta? No. ¿Pregunta? No. Oh, okay. No problem. Okay, so we are going to talk about workplace. I have here some things, right? Hospital, office, the store, and hotel. Tengo acá algunos en el hospital, en la oficina, en una tienda, en el hotel, right? Who can work?
But first of all, before that we can go on this, pero antes de que nos podamos ir a esto, let me explain you something. And let me explain you about this A. Les voy a explicar acerca de esta A. So please let me know if you will be able to see the Word document. Déjeme saber si va a poder ver el documento de Word. ¿Sí? Yeah. Yes. Yes. Okay. So let's see. These are called articles. Se llaman artículos, right? These articles can be defined articles and undefined articles. Pueden ser artículos definidos o artículos indefinidos, ¿verdad? Muy bien, define, los definidos, the, ¿verdad? En el definido es the. Why the? For example, the will be the red car in the parking lot. El carro rojo en el parqueo. Este se llama artículo definido porque se refiere a una sola cosa. ¿A qué carro me estoy refiriendo acá? A un carro rojo en específico, ¿verdad? En el parqueo. ¿Habrá otro carro rojo? No. Es el único carro rojo en el parqueo. Entonces, por eso yo voy a utilizar the, en este caso, and it will be your defined article. Va a ser su artículo definido. Cosas en específicas. Muy bien. Let's go to an, a, and an. Teacher, mire, yo le oigo que usted la A la pronuncia como que si fuera la vocal literalmente en el alfabeto. Sí. Puede pronunciar la A o A, una de las dos. Las dos son aceptables, puede ser cualquiera de las dos. A o A, A o A, no importa, ¿verdad? Ahora bien, A and an, they are articles too. But these ones are undefined articles. Pero estos son artículos indefinidos. Yo no me refiero a nada en específico con ellos, solamente a un grupo, puede ser de personas o a un grupo determinado, en este caso. But they have their own choice. Pero ellos tienen su, bueno, son propios para algo, ¿verdad? Their own choice. A, it will be for nouns. Started with consonant. Este es para nombres que empiezan con consonante, como por ejemplo, a doctor. Tenemos acá, doctor comienza con una consonante, entonces yo voy a utilizar el artículo a, ¿verdad? Voy a utilizar el artículo a. Now, let's go with an. For nouns, started with vowels. Para nombres que comienzan con vocales, ¿verdad? Una profesión que comience con vocal. Architect. El architect, ¿verdad? Please check the spell. Engineer. The engineer, too. Who else? El spelling no me lo dejo. Dios mío. Sorry, I didn't forget. Please check the spelling. An engineer.
And please check the spelling and let me know. Por favor, chequen el spelling y me dejan saber. Por favor. Engineer. Oh, there we go. Here we have. Okay. Sete, al final. Sorry. Sete. Architect, o sea, ajá. Ahí, antes de la T, la I. I have Architect. There we conté al final. Thank you very much. Sí, exacto. Yes. Okay. And the engineer, there we go. So we have the architect and the engineer, right? Another one with a vowel, we have artist, right? We got the artist as well. So this one silly will be, so you have an four nouns started with vowels, a four nouns started with consonant. El A para los que comienzan con consonante, el AN para los que comienzan con vocal. DO para cualquier cosa definida que sea de una sola cosa, de un solo grupo, como por ejemplo the red car in the parking lot. Solamente hay un carro rojo en el, este caso en el parqueo, ¿verdad? Si fuera ese la situación que usted está viviendo. De esta manera sería, ¿right? However, if you have the plurals, with plurals, you are not going to use it. You will have to remember that these ones are only singulars. Singulars. Singulars, ¿verdad? Tiene que recordar que estos solamente son para singulares. No para plurales, solamente singulares, una sola persona, una sola cosa, ¿verdad? ¿Se puede utilizar con algo más que no sea una profesión? Sí, usted lo puede utilizar como con cualquier cosa. An orange, por ejemplo, una naranja. Apple. An apple, too. Apple, ¿verdad? An apple. Podría decir a ruler, una regla. A ruler, a desk, etc. Right? A book. And here, the food in the fridge, the chair, you told me, right? The chair. Entonces es una silla en específico, ¿verdad? The chair is, si fuera otra cualquiera, a chair, ¿verdad? Okay. Así los pueden, ¿no? Una silla en específico. We can say the chair in the living room. La silla en el en la sala, ¿verdad? La silla en la sala. Y así pueden ir armando sus oraciones con los artículos. Just remember que A es para los nombres que comienzan con consonantes singulares toda la vida. AN para los nombres que comienzan con vocales singulares. Siempre. Un nombre puede ser una fruta, un objeto en su casa, un objeto de salón de clases, cualquier cosa. Eso es un nombre, ¿verdad? Es un nombre. Un nombre propio es diferente. El nombre propio es como los nombres de cada uno de nosotros, ¿verdad? Reina, Nelson, María, Karina, Marta, etcétera. So, todo lo que sea noun o nombre
usted pues lo comienza con a or an, dependiendo de lo que va a decir, si es singular. Questions up to here. Preguntas hasta acá. No questions? No questions. You sure? No question. This okay. Is it's clear. 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 Good job. ¿Ya lo habían visto antes? Yes. Yes. Eso es muy bueno. That's really good. Okay, let's continue. Let me share the word. Okay. For example, in a hospital, who can work besides the doctor, the nurse, the receptionist, and the secretary? En un hospital, ¿quién más puede trabajar aparte del doctor, la recepcionista o la secretaria? The what? What? The? What? The guards? Guards. 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 La pronunciación de guards es como una, como que va a decir una O, guards, O, guards. Guards, oh. Y su lengüita se va a ir un poco hacia atrás, ¿verdad? Tal vez no lo va a sentir, pero va a ser un movimiento hacia atrás. Guards, guards. Muy bien. Guards. Yes, the guards. Who else can work there? Tell me. ¿Quién no lo? ¿Quién me dijo? Okay. ¿Quién más podría trabajar en un hospital? Una trabajadora social, no sé cómo se diría. Un social worker, social worker. Let's see. Social worker. Personal de limpieza. We will have janitors. Los conserjes. Janitors. Yes. Janitors. Janitors, these ones. If you didn't know, esto es el personal de limpieza o los conserjes, right? Janitors. Janitors. Let's see. In a office, who else can work besides the accountant, a secretary, a manager? ¿Quién más puede trabajar en una oficina aparte de lo que es el contador, una secretaria, un jefe? The boss. Yeah, sure. The boss. Well, who else? Who else? Un asistente. The lawyer. The assistant. Accounting assistant. Administrador. The who? ¿Quién? Accounting assistant. Auxiliar contable. Assistant. El auxiliar contable, right? Let me paste, copy and paste. Le vamos a hacer un poquito de copy paste. The accounting assistant. Who else? ¿Quién más? Lawyer, assistant. No, it's okay. Let's go with the story. Who can work in a store? ¿Quién puede trabajar en la tienda? Salesman, algo así. El salesman. Sí, correcto. Security guard. Security guard. Yeah, yeah. Who else? Indian salesman, the security guard. What about in the hotel? Oh. We got the grocer. Tell me? Grocer. Bodeguero. Oh, el grocery man. Yes. Okay. Like this? G-R-O-C-E-R? ¿Está bien así? Yes. Yes. Yes? Okay. So, what else? Where else? Where else? Where else? Oh, but it will be separate. Grocery. Administrator. Man.
the administrator. Administrator, who else? El gerente. How would you say gerente? It would manager. Be the manager. Manager. The manager. Manager. Okay. You can say upper management. Upper management sería en este caso un poquito más arriba que el manager, ¿verdad? It could be a junior manager too. Puede ser un gerente junior, ¿verdad? No, manager junior, right? Junior manager too. Upper management va más arriba del manager, ¿verdad? Ya sería como prácticamente el dueño quizás de la puede ser. Let's see about a hotel. Salud, bless you. Yes. Thank you. Yeah, it's okay. They yes. Can. Receptionist. The cashiers. The maid. It's like MDE. Remember, can you spell it for me? ¿Puede deletrearla para mí, por favor? M-A-D-S. Like this? No? No, le faltó la I entre la A y la D. Oh, thank you. Sin la E. Sin la E. Sí. Ok. Made. Ok. Mm-hmm. Las mucamas. Okay. Who else can work in the hotel? Un hotel tiene restaurante también. Oh, yeah. It could be what? The cooker. Mm-hmm. Chef. The cooker. O el chef. ¿Cómo dicen botones? ¿Sigue igual? ¿El que lleva las maletas? No. It's a different. Botones is different. Let me check. It's I'll let you know. Let me check in my dictionary. It's different. Buttons. Buttons es solamente el botón de el botoncito de la camisa. Sí, yes. El botón de la camisa. It's buttons. Tell me. Go ahead. Dígame. Hotel barato. Hotel barato. But. How? But? No, but. Ogres. No. Ogres. No, no. Girls. Oh my God. Ya me reí. Oh no. Be careful with the word, right? It will be the bellman. Este va a ser el bellman. Yes. A bellman. ¿Y el ascensorista cómo sería? Which one? El ¿cuál de todos? El que está en el ascensor, que porque hay una persona que se encarga de ¿a cuál piso lo llevo? Oh. Pero el ascensorista. You remember me that song for Christmas, right? Me estaba acordando de esa canción de Christmas. Let me check. If I'm not mistaken, it would be the elevator man, but let me check. Okay. Elevator operator? The elevator operator or the lift man or the elevator boy? Elevator boy. Yes. The elevator boy. The elevator boy or the elevator man. There we go. El ascensorista.
Where do I take you? Which route? Yes. Okay, so we have different ones, right? Yeah, está riendo. Okay, let's see the word that you were asking to me. Veamos la palabra que me estaban contando, right? Can I move the presentation? ¿Puedo mover la presentación? Yes. Yes, okay. Yes. Okay. Let's see. I will erase this. So we have buttons. Esta es la palabra de los botones, ¿verdad? Los botoncitos que tenemos en la camisa. Buttons. Pero la otra palabra que ustedes me estaban preguntando es una palabra que se refiere a cierta parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos butt, y suena diferente. La U es más pronunciada y la O se pronuncia también. Este es bo y este es butt. Butt. Y el otro es bottoms. Buttons. Este es butt. 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 Se casi iguales, pero no iguales. El otro es bottoms. ¿Qué quiere decir bottoms? Bueno, es este nuestras almohadillas para sentar. Nuestra parte de atrás, la colita, ¿verdad? Como le cantan a los niños, okay. La colita es mía, doctor. Le no quiero inyección. So, okay. My mom sing me that song, right? Mi mamá me cantaba esa canción. So, eso es el bot. Pero una manera más, más callejera de decirlo. Se pueden escuchar en algunas canciones también. Estas. En algunas canciones. Y hay algunas canciones que si ustedes escuchan, Se oye claramente la palabra, ¿verdad? Ahí se la pueden escuchar y es más que todo una palabra más callejera, más slam, ¿verdad? Mm-hmm. Más callejera. Así que cuidado con la pronunciación. La de arriba, un poco ¿verdad? Más obscena. Un poco más obscena, por decirlo así, más menos. Sí, sí, es obsceno. Es obsceno. Ajá, es obsceno, sí. Sí, bueno, no sé, como por decirlo del vulgo popular, ¿verdad? Como acá hay muchas palabras que son populares ya de propias del vulgo y es lo que se utiliza y todo el mundo las conoce, lo mismo pasa allá, ¿verdad? Bottoms, butt, right? So para que tengan un poco cuidado con la palabra. So, clear on that point, let's go back to the presentation. Claro, en ese punto regresemos a nuestra presentación, right? Yes, teacher. You are welcome. You are totally right to ask. Están en su derecho a preguntar, right? Es como that word, la playa y la otra playa, ¿verdad? Sí, sí, vamos a la playa. La playa y la otra playa. Es difícil to make clear. Y cuando uno está aprendiendo, pues mejor no digo playa porque no es el que estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? Pero no pasa nada. Así que so just pronunciation things. You will see it. Okay, here we have a dialogue and it's he works in a hotel. Él trabaja en un hotel. Who would like to be Rachel and who would like to be Angela? Who say me? ¿Quién quiere ser Rachel? Vanessa. ¿Quién quiere ser Angela? Okay. Me. Maria Imelda will be Rachel. Me name, please. Liz. Liz. Okay, Liz. Liz, you're going to be Angela. Thank you. So I'm going to mute myself and the microphone is yours. Me voy a poner silencio yo sola y el micrófono es suyo. I am Rachel. Okay. Yes, you're Rachel. You're Rachel, Maria. Okay, thanks. Where does your brother work? I am a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. So he's a front desk
How does he like eat? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Good job. Thank you. Applauses for you, right? Good job. Applauses for you. Okay. Let's get started with the works. This one, the hotel, the one that we know as a hotel, el que nos conocemos como hotel, you will pronounce with J. Lo va a pronunciar con J y va a decir hotel. 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 Okay. Hotel. 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 Yes. Here, this one, the whole sentence, en esta de acá, toda la oración es, he is a front desk clerk, right? Okay. Front desk clerk, clerk, yes. Front desk clerk. Yes, that's true. ¿Y le gusta? Y la pregunta ahí es, ¿y le gusta? Y le dice, haste. Esta es odiar. Odiar, ¿verdad? No, él lo detesta. Mm-hmm. Él lo odia. No le gusta al muchacho, ¿verdad? No quiere al manager, cabal. Este es el detalle, que no le gusta el manager. Hates. Entonces, la mayoría de H's usted la va a pronunciar como una J. En algunos casos, no en todos. He doesn't like the manager. This word, that's too bad. That's too bad. ¿Verdad? That's too bad. That's correct. Thank you. Remember this one, you will be exaggerating. Esta la va a exagerar un poco porque es como que too bad. Ay, no, qué malo es. Y cuando alguien le dice, mira, fíjate que estoy esto, ay no, qué feo esto, tú. It's the same, right? It's the same. Too bad. Sí, ¿verdad? Para que lo exagere. Then we go works in the hotel. Okay, this word, funny. Se le va a escuchar como entre una U y una A, pero es funny. This word is Interesting. And the last one is actually. That it will be the dialogue for today. Questions before that we go, because it's 10 o'clock. Preguntas antes de que nos vayamos, pues ya son las 10. Questions o algún request for tomorrow? Es clerk, sé que es escritorio, pero clerk. Ah, clerk es como el asistente o la persona que está ahí ayudando. En los hoteles, no sé si han fijado que ya sea en el lado izquierdo o el derecho, hay un escritorio con dos personas, una chica y un chico a veces. Ah, pues esos son los asistentes o las personas que están ahí ayudando, ¿verdad? Sería como un customer service, pero más allá son los clerks. Reservaciones y todo eso, check-in y check-out, son como asistentes, sí. Questions so far, preguntas, before that we go, antes de que nos vayamos. No questions. Tomorrow, Marixa, you send me the question today, right? Usted me envió la pregunta hoy, ¿verdad? Que se la contesté. Marixa? No, fui yo. No, teacher. Fui yo. Thank you. Yeah. Gracias, teacher. So, ya sabe, mañana lo vamos a ver a profundidad. Perdón, ahorita se me pasó porque ya tenía esto. Mañana lo vamos a ver a profundidad. Please estudien adjetivos, porque vamos a estar viendo adjetivos. So, if you are able to see any adjectives, I'll try to send you a list and you can study. Les voy a intentar enviar una lista y los pueden estudiar. So, for today, this is all. I hope you enjoy it.
para hoy todo esto es todo. Espero que lo hayan disfrutado. So tomorrow, con las pilas puestas, and I hope you have a wonderful day tomorrow. Y espero que tengan un buen día mañana, and good night, rest and relax. Buenas noches, relájense y descansen. Bye, 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 teacher. Thank you, teacher. Bye, 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 teacher. Bye, take care. See you tomorrow. See ya.